Muy buenas chicos, aquí estamos otra vez siguiendo nuestra guía de Lords of the Fallen. Vamos a continuar con esta guía, estamos completando la misión secundaria de Jetka, que nos pide que exploremos esta torre. Y bueno, también he estado mirando un poco y bueno, nos habíamos decantado por las mazas, pero he estado viendo que al final las espadas, por su cadencia de ataque, aun a pesar de que parezca que pegan menos porque tienen menos daño, acaban pegando más porque puedes dar más golpes y más rápidos. Así que vamos a hacer una prueba con esta espada, que la podemos usar bien, y si nos funciona, pues subiremos la fuerza para poder usar alguna de estas otras espadas que tenemos aquí, como la hoja de vanguardia, que nos puede ir bien, o como ¿dónde está? O como esta, que tiene pinta de ser muy buena, que es justicia, ¿vale? Vamos a hacer la prueba de estas armas, ¿vale? Ahora mismo esta no nos va a ir muy bien porque no podemos usarla bien, pero vamos a probarla con esta espada, a ver cómo nos va, ¿vale? Además, esto queda muy guay como paladín con una espada, ¿sabes? Vamos a usar armadura de grifo. Se va a hacer un poco más complicado el juego, pero bueno, por lo menos estará más entretenido, no será tal. Vamos a ir con esta armadura, que es muy chula, y vamos a ir con esta espada, ¿vale? Vamos a continuar explorando esto. También quería comentaros una cosa. ¿Veis estas figuritas? Vale, pues mirad, esto no os lo he comentado antes, y antes se me ha saltado un par, que cuando vayamos lo usaremos, ¿vale? Pero si tenemos este martillo, el martillo Thor, que está por aquí, independientemente que no podéis usarlo bien como yo, si usáis el martillo Thor y le pegáis, podéis reventar este arma, esta figura, y os dará una pieza cada una de una armadura que se llama el traidor, ¿vale? Basta que lo pongáis para usarlo y ya está, la rompéis y os volvéis a poner lo que queráis. Vale, vamos a ver dónde está el traidor. Nos han dado unos guanteletes, ¿no? ¿O han sido piernas? El último traidor, aquí está, armadura mediana, creada originariamente para proteger a los infestos Rogar de los brotes mágicos accidentales, realza la esencia mágica de cualquiera que la use. Vamos, aquí está la de el último traidor, armadura. En teoría nos defiende de los joder, sí que sube la defensa. Nos defiende contra los joder, qué pasada. Contra los ataques mágicos. Da más ataque, más defensa mágica. ¿Vale? Podemos subirnos mucho la armadura. Vamos a intentarlo así. Si vemos que vamos muy mal, pues me cambiará la armadura para matar a los bosses y ya está, Venga, vamos a seguir. Teníamos que subir otras escaleras que hay por aquí, que esto todavía no lo hemos explorado, ¿vale? Salimos fuera. No sé dónde estamos, la verdad. Y hay un bicho de los de veneno. Vamos a ponernos la protección. Vamos a atacarle desde lejos. A intentar atacarle desde lejos sin que nos vea. Creo que ya nos ha visto. Así que mucho cuidado, porque estos bichos son muy tochos, Bien. Pegamos muchísimo más rápido, No sé si os habéis fijado, pero es increíblemente más rápido lo que pegamos. También él nos ha reventado ahora. Muy bien. Nos ha envenenado. Es mucho más rápido lo que pegamos ahora, Y eso es súper interesante, ¿vale? Voy a esperar a que cargue contra nosotros. Joder. Mierda, que nos mata. Ahí está, fuera. Hay que apartarse porque ahora explota. Ahí está.
Muy bien. Bueno, nos hacen más daño y esto con esta armadura, pero bueno, con la espada mola mucho, jugar. O sea, es mucho más divertido e interesante. Vale, vamos a abrir este cofre, a ver qué contiene. Producimos una ranura. Venga. ¿Esto qué nos da? Sicario demonio y sicario demonio. Armadura ligera. Muy bien. Las partes que nos faltaban de sicario demonio. Que llevamos los guantes, porque le quedan bien a esta armadura. Os lo dije yo al principio, que soy muy fashion victim, ¿eh? Bueno, y ahora pues tenemos esta palanca, no hay nada más que hacer. Vamos a pulsar la palanca. Muy bien. Perfecto. Vamos abajo. Hemos pulsado algo, hemos abierto algo. No nos dice el que hemos abierto. Vale, habremos abierto la puerta aquella, seguro. Vamos a bajar por donde toca, porque creo que va a haber fantasmas. Vale. Oh, creo recordar que había fantasmas por aquí. Vamos a hablar con Jetta. I'm so close. I need to decipher this. In the meantime, why don't you find out what that large gate is about? The answer must be somewhere in this tower. Sí, ya la he abierto. Tonta lava. Sí, faltaba hacer eso. I'm so close. Pues no. I need to decipher this. Pues nada, ya me piro, ¿eh? A ver si nos sigue o algo, o simplemente teníamos que entrar. Hemos llegado aquí, a través de esta puerta. No sé exactamente dónde hemos salido. Vale, hemos salido donde veíamos antes, al otro lado, ¿vale? A ver si encuentro a Jetka. Si Jetka nos sigue, si hay que hacer algo. Oye, ¿tú vas a venir? I'm so close. I need to decipher this. In the meantime, why don't you find out what that large gate is about? Pues ala, que te den, amiguita. Nosotros vamos a seguir explorando. Le hemos abierto la puerta, me imagino que nos la encontraremos más adelante, ¿vale? Vamos a poner la protección porque he visto a uno de nuestros amigos. Los coleguitas estos. Está por aquí, hay un montón de bichos. Pero un montón, un montón. Vamos a matar a ese. Y el coleguita este. Joder. Vaya leche, pega. Vamos a ver de dónde viene. Aquí está su urna. Muy bien, ya se ha recuperado el cabronazo. Pero bueno, esta ya es tu última recuperación. Vamos allá, toma. Otro golpe, joder, la espada va muy bien, ¿eh? Es un combate súper ágil. Es mucho más cómodo que la maza es súper lenta en este juego. Escudo de vacío, escudo de torre. Vamos a ver el escudo de vacío. Escudo de vacío. Parece que este escudo se construyó alrededor de un cadáver momificado. Todavía puedes escuchar el muerto susurrándote al oído. Joder, qué mal rollo. Colega. Vale. Aquí tenemos algo. No. Vale, aquí tenemos un punto de salvado. Recargada, vamos a hacer una cosa. Estoy metiendo la experiencia aquí.
Creo que vamos a subir fuerza, para usar las espadas. Porque es una virguería esto de las espadas. Es una virguería. Hay que usarlas bien. Mola mucho. Aquí no hay nada más que mirar. Aquí hay como un portal. Este es un portal escondido aquí. Esto debe usarse cuando matamos al boss, ¿vale? Vamos a subir, a ver qué nos encontramos arriba. Pues para empezar, un bicharraco. Estoy viendo desde aquí. Ya es que soy precavido del Souls. Pero bueno, chicos, vamos allá. Es que con la espada es una virguería esto, está de puta madre para hacer esto con la espada. Mirad, aquí hay otro este. Voy a ponernos todo. No sé si cómo hacer para ponérmelo en favoritos, a ver. ¿Cómo lo pongo? Activar favoritos. Será más cómodo, ¿sabes? Tor, aquí, activar favoritos. ¿Cómo lo cambiamos? No sé cambiarlo. Ah, vale, con este. Con este. Vale, nos dan parte de pecho, último traidor. Vale, muy bien. A ver el pecho del último traidor. ¿Dónde está? Caída. Último traidor. Pues es más mala que la que estábamos usando. Más mala incluso que la de grifo. Bueno, da más equilibrio que la del último traidor. Esta puerta estaba cerrada anteriormente. Por aquí ya hemos ido. Hemos abierto una puerta diferente. Por ahí no sé dónde vamos. Y por aquí tampoco. Ahí hay un fantasma. Vamos a leer el documento. Medea's wisdom is eternal. The mind of man is limited, as is their time. This is how it is supposed to be. This is Adir's plan. He built the society. He is the society. Uf. Esto te ha atrapado mentales, ¿eh? Vamos a matar a este fantasma. Vamos a esperar a que se asome. Tisoma. 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 Ya viene, ya viene. Toma. Toma. Y ahora tenemos que esperar a que terminen las explosiones mágicas estas que hace el cabrón. No vamos a hacer nada. ¿Ves? Vamos a poner la barrera. Hay otro camino ahí arriba, ¿eh? Hay que acordarse que hay que volver para allá. Ya sea, ahora sí que se ha terminado de ir. Resistencia a los relámpagos. Aquí hay algo. Vamos a mirar aquí primero. Mira, aquí hay una zona para el herrero. Y una bestia de estas que explotan. Y podemos ver al herrero. No podemos leer esto todavía. Vale, aquí tenemos una placa para abrir. ¿Esto dónde lleva? Esto es para salir fuera. Vamos a usar esta palanca. Vale, creo que ya es la última palanca esta. Bueno, casi.
No es la última, pero casi. Vale, vamos para allá. Esto me recuerda mucho a Dark Souls. Bueno, aquí hay un cofre. Vamos a abrirlo, que no lo hemos dejado antes. Brillo, daga, caída. Y caída. Vamos a ver qué armadura es esta. Caída. Ah, esta es como... como una super armadura. Es una super armadura, super tocha. Nosotros vamos con esta, que para mí es la armadura más bonita del juego. Vamos a ver cómo nos va. Y no siempre estamos a tiempo de cambiarnos la armadura. Joder. Ahora explota. ¡Pum! Vale. Mighty Antanas, there must be something that has been keeping people from finding a way inside the hand of fallen Adir for so long. All the tales of people who have been in this chamber have something in common. They were shocked by something. Vale. Creo que esta es la entrada al boss. Pero todavía no sé cómo liberarla, ¿vale? Así que vamos a explorar por aquí. Qué un puto mago. ¿Veis? Es que las espadas son la leche. Van muchísimo mejor, ¿eh? Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Van muchísimo mejor las espadas. Pero muchísimo, muchísimo mejor. Esto lo vamos a matar disparándole. Aquí al del fondo le damos. Desde aquí. Parece que no. No, no le damos. Vamos a ponernos la magia. Hay alguien que nos está atacando o algo, ¿eh? Venga, pégame. Joder, nos han niñado bien el cabrón. Venga, fuera. Se acabó para ti. Vale, vamos a mirar en la esquina. No hay nadie. Pues sí, la espada va mucho mejor. Es mucho más rápida. No desestabiliza tanto como... Opa, aquí hay otro. No desestabiliza tanto como el otro, pero también va muy bien, ¿eh? Hay que pelear con el... pelear con el guantelete. Esto es un puto laberinto y no sé exactamente cómo volver al principio a ver si encuentro a Jetka. ¿Sabes? No sé si era por aquí. Aquí hay un gordo. Vale.
Lo hemos matado. Vale, creo que si saltábamos por aquí. Hay otro gordo ahí, ¿no? Pero si saltábamos por aquí. En algún punto. Oh, no, era en el otro lado. Espera, creo que era en el otro lado. Que volvíamos al principio. Que ahora mismo nos interesa volver al principio. Es que es la leche de la espada. La espada es... es muy máquina la espada. En algún punto había una puertecita. No sale por aquí, ¿no? Sí. Había una puerta que nos llevaba... que la desbloqueábamos, que nos llevaba al principio. Pero no me acuerdo dónde estaba. Esto da rabia, porque si me lo supiera de memoria, pues es que para saberte esto de memoria, siendo un laberinto, chaval. Vamos a ver si por aquí están las arañas. Están todas las putas arañas aquí. Vamos a poner la protección para pasar. Yo lo voy matando todo, ¿eh? Yo no soy de saltarme las cosas. Yo no soy de ir saltándome cosas, ¿eh? Yo... lo voy activando, lo voy matando todo, porque luego pasa lo que pasa. Que te saltas cosas, que intentas evitar enemigos y te pillan y te destrozan, ¿sabes? Qué buena araña grande, hostia. Su puta madre, ya, mira la araña grande. Es que la espada va muy bien, va muy bien, va muy bien. Vamos a subir fuerza, ¿eh? Lo tengo clarísimo, que vamos a subir la fuerza. Tengo clarísimo que vamos a subir fuerza en este momento. Otro puto mago. ¿Veis? Que es facilísimo. Con la maza nos habría costado un huevo de matarlo. Es que al final hacen un poquito menos de daño, tengo entendido. Pero te compensa por la velocidad con la que pegan, ¿sabes? Joder, chaval. Cabrones. Y está todo el puto mundo, colega. Joder. Hijo de puta. Vaya leche, mada. Venga. Venga, venga. Y creo que por aquí vamos, si no me equivoco, al principio. En teoría deberíamos encontrar a Jetka por aquí, ¿no? ¿O no? No, por aquí no era. Aquí no era, al principio era por aquí. Tampoco era por aquí. Tampoco era por aquí al principio. La verdad es que no sé qué tengo que hacer con Jetka, porque se puede ir un poquito a la mierda Jetka ya. ¿Sabes? Vamos a ver si era por aquí. Estoy un poco perdido, ¿eh? No sé si os habéis dado cuenta. Espero que no se haga un episodio de 3 horas buscando la salida, ¿sabes? Pero tiene toda la pinta. Joder, qué cabrón. Por aquí salimos fuera.
a curarnos. No vaya a ser que nos encontremos con una sorpresita. Desagradable. Mira, aquí estamos en la otra parte. ¿Dónde están los gordos? Hemos dado toda la vuelta. Ay, madre mía. Qué lío de zona. Es que es un laberinto, colega. Y volvemos a donde las arañas. Me he dado la vuelta. Vale, ahora estamos en la entrada. Jetka no está aquí. ¿No? Bueno, aquí tenemos otra figurita. Vamos a romperla. Último traidor. Muñeca mediana. Muy bien. Vamos a ver. Guante del último traidor. Bueno. Ahora mismo son los mejores que tenemos, incluso la que la pesada, ¿eh? O sea, que Cela Marinera. Y Jetka no está aquí. No entiendo, no entiendo qué puta debe pasar. Vamos a usar el pequeño glitch que hemos descubierto para matarlo desde aquí. Antes de hacer la trampa del vientre. Bueno, vale, ahí tenemos un gordícola de esos. Runa sellada. Punto de control. Es que me parece tan raro que Jetka no haya venido. Es que claro, también tenía que haber intuido algo. Al ver que la señora no se daba por aludida como que habíamos completado la misión. Vale. Luego los putos magos, qué asco les tengo. De verdad. Vale, vámonos al otro lado. Vamos a ignorar a Jetka ya, porque ya estoy cansado de buscarla. Vamos a ir por donde en principio vamos a ir, ¿vale? Aquí está el camino este. Ahí hay un cofre. Hay un cofre que no sé. No, que va, no llegamos ni de coña, chaval. Ahí que hay. Vale, por ahí si saltamos, llegamos. Vale, vamos a ir para allá. Vamos a ver si conseguimos coger ese cofre. De aquí, hacia la izquierda. Vale, no. Y por acá. No sé dónde estoy yendo. Sí, mira, hemos llegado al sitio donde queríamos ir. Saltar. Vale, nos hemos hecho daño. Pero hemos llegado hasta el cofre. Muy bien. Vamos a ver qué contiene. Garras, un puño. Bueno, no nos sirve de mucho. Pero bueno, menos de una piedra.
Ahora tenemos un problema. Joder, tenemos un problema sustancial. ¿Cómo llegamos hasta allí, colega? Porque por aquí no podemos ir y por aquí nos vamos a escogorciar. Bueno, vamos a ver si nos toblean. Venga, chicos. Quien no arriesga no gana. Tenemos que intentarlo. Vamos. Oh, ahí está. Muy bien. Muy bien, lo hemos conseguido, equipo. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a ir a ver a Jekka otra vez. A ver, vamos a almacenar la experiencia. Estamos. Esto tiene una puerta cerrada todavía. ¿Dónde está el gordo? Vamos a ver dónde está el bicho ese. Se almacena la experiencia. Vamos teniendo. Ah, mira, nos han dado un punto. Tenemos un punto de atributo. Vamos a subirlo a fuerza, ¿vale? Para empuñar espadas. Subir a fuerza y así empuñaremos espadas mejor. Vamos a ver si Jekka nos dice qué hacemos o cómo. Estoy un poco mosca con el tema este porque no entiendo qué hay que hacer aquí ya más. Inspecciona la puerta. La puerta era esto. ¿Sabes? La puerta está abierta ya. Amiguita. I'm so close. I need to decipher this. In the meantime, why don't you find out what that large gate is about? The answer must be somewhere in this tower. No sé. ¿Qué quiere que investigue más? Si ya he averiguado, ya le he abierto la puerta. No sé si es que debe haber algún glitch o algo que esté fastidiando la quest. La verdad que no tengo ni idea. Vamos a ver dónde lleva esto. Está bloqueado desde el otro lado. Vale, pues no. Pues no vamos a mirar dónde lleva. Aquí hay otro fantasma. Vamos a matar. Vamos a inspeccionar esto, un ítem antiguo, aquí hay una marca. Esto nos ha dejado algo, vamos a cogerlo. Esta puerta estaba cerrada, ¿verdad? Sí. Sí, total no lleva a ningún sitio, me parece. No, no lleva a ningún sitio esta puerta. Oh, sí, espera. Hay un cofre. Ahí hay un cofre. Y yo lo quiero. Vamos a ver. Estamos siguiendo las marcas que hay. El hechicero este, el fantasma este. Aquí la piedra. Debo salvado. Aquí podemos subir. Uy. Sí, definitivamente la leche está protegiendo este cofre. Hemos venido que no podías hacer nada. No podías hacer nada aquí. Hemos abierto. Es que me extraña tanto que haya aquí una sala en la que no se puede hacer nada. ¿Sabes?
O sea, encima de Jetka aquí ahora. Ah, bueno, claro, sí, no se puede hacer nada. Bajamos por aquí, vale. Sí, sí. Vamos arriba, vamos a volver a matar al bicharraco tocho este. Es que ha vuelto a salir. Bueno, efectivamente, ha vuelto a salir. Vamos a ver qué putas hay por aquí que nos hayamos dejado. Porque Jetka no da por completada la misión, ¿sabes? Como Jetka no da por completada la misión, nosotros tampoco. Mutocho, bueno, entre las hostias que da. Hacer una arremetida furiosa en la que nos va a matar. Ahí está. Fuera ya. Leche. A ver. Tiene que haber algo aquí arriba que hayamos pasado por alto, ¿vale? Inspeccionarlo bien. Había un cofre, había esto. Hemos abierto esta puerta. Joder, es que no hay nada más. Que no, no hay nada más, colega. Si disparamos ahí tampoco hace nada. No hay nada más aquí. Aquí sale la marca además. Por detrás tampoco hay nada. Pues no tengo ni idea. Voy a saltar aquí. No se puede. Se puede. Voy a seguir las marcas a la inversa. Y por detrás, a ver si nos lleva a algún lado. Por aquí bajamos. Creo que había un gordícola aquí, si no me equivoco. Este ya está. Nada. Joder. Puto mago. Vamos a ponernos la magia de protección. Vamos a pelear contra él. Fuera. Y ni nos ha tocado. Muy bien. Pues nada, chicos, no sé qué deciros. La misión no se completa. Ya podemos salir, la puerta está abierta. Pero Jetka pasa de nuestra cara. Completamente, pero I need to decipher this. In the meantime, why don't you find out what that large gate is about? The answer must be somewhere in this tower. ¿De dónde es la puerta grande? Cojones. Me gustaría saber cómo llegar hasta ahí.
Una palanca para abrir esto. Tiene que haber algún pulsador por aquí o algo que se me ha pasado desapercibido. Pues nada. Aquí estamos otra vez donde aquel boss. Vale. Bueno, chicos, voy a cortar un momento, voy a intentar averiguar porque esto se está haciendo larguísimo. Voy a averiguar, vamos a dejar el episodio aquí. Y voy a intentar averiguar qué pasa con esto, ¿vale? En cuanto lo sepa, seguiremos con la grabación. Venga, chicos, si os ha sido útil esta videoguía, dale like y suscribiros. Gracias.